Muy buenos días, amigos. Nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Estamos en vivo desde el taller Fino, que se ubica aquí en Grecia, en Rincón de Arias. Un taller que ha logrado la certificación ambiental ISO 14001. Y para eso vamos a conversar con don Miguel Quesada y doña Jorita Rodríguez, ¿verdad? Quien es el propietario, gerente y gerente general y la administradora del taller. Don Miguel, buenos días. Cuéntenos un poco, primero, ¿qué es el taller Fino, verdad? ¿Hace cuánto están en Grecia y la labor que ustedes realizan? Sí, buenos días a toda la gente que nos escucha a través de Facebook. Este taller fino ha sido un desarrollado a través de los años. Nos hemos enfocado como dar el servicio a maquinaria pesada. Desde Carajillo me dio por el lado de la mecánica, me gustó eso. Entonces nos hemos especializado y nos hemos enfocado mucho a la parte de cubrir maquinaria obra pública, municipalidades. Básicamente, sí, lo que. Y maquinaria amarilla. ¿Hace cuánto está en ajá? Ya tenemos cerca de 20, ¿qué son? 20, como 28 años aproximadamente. Que hemos venido creciendo y creciendo. Ahora, esa certificación que lograron, ¿qué han hecho para lograr esa certificación ISO 14001? Tuvimos que hacer, ya llevamos cerca de un año, duramos para poder lograr la certificación. La certificación es ambiental, entonces más que todo contribuyendo con el ambiente. Se han cambiado muchos aspectos del taller, desde las aguas residuales hasta la trazabilidad de cada trabajo, que se le da seguimiento desde que entra el trabajo hasta que sale, y principalmente en la parte ambiental es la que más cuidamos. Ahora, para saludar también a Florita, así que le pasa el micrófono, hablar con Florita Rodríguez, que es la administradora, para que nos hable sobre todos estos cambios que han venido realizando el taller, porque es una innovación, ¿verdad? Aquí en el Cantón de Grecia, máxime que vienen las zonas francas. Correcto. Taller Fino, como una empresa griega y 100% con inversión nacional, ha visto la oportunidad en Grecia, porque estamos aquí, del crecimiento que ha tenido Grecia y un crecimiento sostenible. Por eso nos quisimos poner a la altura de lo que esto exige. Al ser certificación internacional, nos hace crear estándares que son los que buscan este tipo de empresas que están llegando al cantón. Fue un esfuerzo muy grande, es un año de arduo trabajo, de cambio de mentalidad, empezando por los socios, pero también por cada uno de los compañeros que están aquí en el taller. Saber que tenemos que cuidar el ambiente, porque es lo que vamos a dejarle a las futuras generaciones, pero también el enfocarnos en el servicio que le damos a nuestros clientes. La empresa tiene servicio de soldadura, de mecánica de precisión, de mecánica hidráulica, de mecánica general en equipos pesados. Y eso hace que todos esos servicios tienen que alinearse, ¿verdad? Como una empresa que ha estado por tanto tiempo acá, fue un cambio que pensamos al inicio que iba a ser muy difícil, porque a veces cambiar la mentalidad de empresa mediana, pequeña, ¿verdad? Y ya tener que aplicar estándares internacionales. Pensamos que iba a ser difícil, pero fue un gran apoyo de todo el equipo y realmente creernos que somos grandes, no minimizar por el hecho de ser una empresa local, que no podemos llegar a los estándares que empresas como las que vienen a la zona franca pueden exigir. Entonces nosotros nos vimos a la tarea de trabajar la mentalidad de todos los compañeros y esforzarnos y ver este logro, ¿verdad? Ver este título acá, quiere decir que sí se puede, de que una empresa si se determina en esforzarse y luchar por cambiar. Que le pongamos ahí. Sí, y a ver, esto parece sencillo, pero implica inversión económica claramente, pero inversión de tiempo y también de trabajo de todo un equipo. También esto tenemos que verlo como un beneficio para el ambiente, porque esto nos exige a nosotros ser responsables con nuestros desechos. No es simplemente llegar y decir, bueno, hey, a ver, ¿qué hacemos ese aceite? Botémoslo por allá, no, o sea, saber que responsablemente estamos entregando los desechos a gestores que están de acuerdo con todos los lineamientos que exige el Y también internet. certificado Y certificados los gestores también, que todos los desechos que se producen aquí, también se les busca un doble uso para no todo sea botar, ¿verdad? También sea reutilizar. Y esto es algo que ha caracterizado mucho a la empresa, porque somos una empresa muy creativa, donde las soluciones que damos son soluciones
que el cliente necesita de forma creativa. Entonces, reutilizar materiales ha sido algo que no fue tan difícil para nosotros, porque era algo que ya de por sí se traía innato en la empresa. Ahorita algo muy importante es que ustedes reparan maquinaria pesada, ¿verdad? Entonces, el tema del ambiente es sumamente importante. Usted me decía que atienden mucho maquinaria de municipalidades, prácticamente de todo el país, y maquinaria realmente grande, ¿verdad? Y entonces el compromiso aún es mayor para obtener ese certificado. Por supuesto, o sea, nosotros tenemos que tener claro que lo que nosotros hacemos también impacta a la sociedad. ¿Por qué? Porque si los equipos que nosotros reparamos están en condiciones óptimas, van a dar el servicio correcto a tiempo y de forma adecuada. No vamos a provocar mayores desechos. Pues imagínate un equipo, no se le da el mantenimiento, lo vamos a desechar inmediatamente. Entonces va a provocar mayores desechos. O empieza a jugar aceites y cosas que empiezan a contaminar Sí. los lugares donde ellos están. Entonces todo esto es un encadenamiento comercial. Y nosotros no tenemos miedo, ¿verdad?, a lo que venga el futuro de Grecia, porque sabemos que ya estamos preparados para eso. ¿Cuándo obtuvieron el certificado? El certificado oficialmente fue entregado el 9 de octubre. El doctor está recién, Está así, estamos sacadito del horno. lo está enseñando. Don Miguel, y ustedes como propietarios, ¿qué representa realmente? Y ese certificado, ¿verdad? Porque es muy importante, es un cambio radical en la mentalidad de un taller, ¿verdad? Que ve por maquinaria pesada y que están marcando una diferencia no solo en Grecia, sino a nivel nacional, porque cuesta mucho que un taller tenga una certificación de ese tipo de sector ambiental, ¿verdad? Correcto, es una gran satisfacción. O sea, tener el logro porque es el logro de un equipo. Entonces, como equipo nos identifica mucho a todos. Tuve que trabajar duro, pero sí es una satisfacción muy grande para nosotros. Aparte de que también es una ventaja competitiva, que no puedo negarlo que también es una ventaja competitiva. Es un plus que ustedes le están dando a los clientes, que aquí se ve por el ambiente, ¿verdad? Correcto. Ah, sí. Hace poco tuvimos nos visitó un personero de una municipalidad y él andaba clasificando talleres. Entonces, y casualmente venía a ver varios talleres de ese día porque él andaba solamente en eso, de en San José y en varias partes del país andaba él. Entonces ella llegó y nos pregunta, ¿ustedes tienen un plan para los desechos sólidos? Y yo, sí, claro. ¿Ustedes tienen una camilla para casos de emergencia y ¿cómo se llama eso? Seguridad Todo lo de seguridad ocupacional. ocupacional. Entonces le digo chequeando, sí. Digo, no, la verdad es que ya somos, hizo 14 mil. Ah, entonces, ¿para qué le pregunto? Ustedes están sobrados, nos dice. Y cosas así que cuando me lo llenan como. ¿Y dónde se visualizan en el futuro? ¿Como taller, como empresa? Es más o menos lo que nos decía Florian. Estamos viendo estas empresas que están llegando, entonces queremos empezar a cumplir los requisitos de ahí, a ver si en un futuro vamos creciendo, tal vez como a ese lado de estas empresas. Y si quieren nos regala la dirección, ¿verdad? También, y dónde están ubicados y el número de teléfono para que la gente también los contacte, ¿verdad? Claro, mami, queremos hacer la invitación a todas las personas que quieran conocer sobre nosotros, sobre la forma en cómo llevamos el taller de manera sostenible. Y si su empresa está alineada a la parte de cuidado del ambiente, que sepa que con nosotros cuenta con un socio comercial que no solamente está dispuesto a dar un servicio de calidad, sino que además está certificado por una norma internacional que es en gestión ambiental. Nosotros estamos ubicados en el Conde Arias, como a 200 metros de Comprebien. Hay una entrada, estamos, si pueden ubicarnos por medio de nuestras redes sociales, en Facebook, en Taller Fino, o también al teléfono 2444-5770. Y ahí nos pueden también contactar. Estaremos con mucho gusto poder atenderlos y buscar una solución juntos a los problemas que ustedes tengan.